Señoras y señores, de Entre Ríos viajó aquí a Pasión de Sábado, Selen Basualdo. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Selen? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿De Entre Ríos? Sí, de Entre Ríos. ¿Qué nos vas a cantar? Pero me acuerdo de ti, de Cristina Aguilera. Uy, qué lindo tema. Bueno, adelante. Dedicado para ustedes. Gracias. Pon el play. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar, ahora puedo decir que me encuentro de bien. Ahora que me va muy bien, ahora que con el tiempo logro superar el amor que por poco me llega a matar. Selen Basualdo, la entrerriana aquí con nosotros y el jurado tiene la palabra. Me parece que la verdad que estuviste muy bien. Un poco, sí, estás un poco nerviosa, ¿no? Se nota la tensión. Sí. Es como que, mira, viste como... Acá me puse más nerviosa, ya estaba tranquila. Y sí, bueno, es lógico. ¿Por qué no cantaste allá atrás? ¿Cómo? ¿Por qué no cantaste allá atrás entonces? No, pará. Hay que cantar acá enfrente del escenario. ¿Alguien en especial te puso nerviosa? No sientas culpa no, por ser mala. No, me puse nerviosa yo sola. Pensé en mi abuelo justo y me puse nerviosa. ¿Y por qué? ¿Pero qué porque recuerdas ella no está acá. Y él lo que siempre quiso fue verme a la tele. Entonces... Perfecto. Bueno, sí. Escúchame, van a hablar ustedes. Invítenos, hagamos un grupo de WhatsApp y se la seguimos por WhatsApp, loco. No, pero Alejandro... Se está pudriendo. Hablando algo emotivo. Ramírez tiene ganas de apretar el botón. Ramírez tiene ganas de apretar el botón. Bueno, Jorgito... Me encantó, Selene. Muy, muy linda voz, una de las mejores voces que escuchamos hoy. Mira, los nervios son naturales. Me parece que cada artista, el día que no tenga nervios, es porque no tiene sentido estar ahí arriba. Simplemente para mí, yo soy una persona muy nerviosa y muy tímida. Ahora me hago que estoy hablando el canchero, pero estoy temblando por dentro. Estoy muriendo de nervios. Pero me parece que está bueno también sentir eso. Hay que saber canalizarlo y pensar, no, estoy en la habitación de mi pieza y estoy cantando para una persona que me gusta. Nada más. Uh-huh. Hay que encontrar la forma, ¿viste? La vuelta. Creo, me parece. Muy bueno igual, ¿eh? Muchísimas gracias. Yo sé que no es fácil. Sí, bueno. Disculpa, por más que esté la peluquita, que esté los anteojitos, no es jodido, está acá. Y ahí también es muy jodido. Bueno, ya que él me corrigió monocorde, yo no sé cómo se hace para estar en la habitación de mi pieza. Pero más allá de eso, me pareció muy simpático, me parece que tenés muy buena voz y todo lo demás. Pero había, primer término, una gran tensión. Vos para mina sos como grandota y en general los grandotes se vuelven torpes porque no saben. Entonces hay muchos de ustedes que no saben muy bien qué hacer con los puentes musicales. Están esperando con los ojos cerrados que venga la parte en que cantan y no la disfrutan. Y si ustedes no la disfrutan, lo que nosotros vemos es alguien que está esperando para volver a ejecutar, digamos. Yo creo que vos tenés que tratar de solucionar eso
y no acordarte tanto del referente que canta la canción, que en este caso es Cristina Aguilera, sino aprovechando la voz que vos tenés, cantarla como la cantarías vos.